Hola, hola, muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, chicas. Le voy a bajar el volumen, disculpen. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, chicas. Y cómo no empezar la semana trabajando, ¿verdad? Hola, miren, me toca hacer al guasón. Espero me salga. No lo traigo hecho. Hola, Elita. No lo traigo hecho. Sabrán varias que hago mis proyectos en el momento porque casi no vendo y pues luego se me quedan dos proyectos del mismo y pues eso es de más material, ¿verdad? Y ahorita pues la verdad con lo del material le andamos bajas, voy trabajando con lo que tengo, pero ahorita empezamos. Voy a ver la forma de que vean bien mis manos. Tuve un percance, se me rompió mi tripié. Y las tengo sobre la mesa, chicas. Pero voy a hacer todo lo posible para que vean, ¿sale? Voy a acercar más mis manos. Ahorita veo cómo le hago. Hola Ana Santos, bienvenida. Muchas gracias por compartir. La verdad, ando nerviosa. Siempre me pasa así. Me pongo de nervios. Bueno, entonces vamos a empezar. Las medidas van en los moldes, chicas. Las chicas que entregaron sus Funkos, esas en automático se van a llevar estos moldes. Las personas que quieran entrar a estos retos, las clases se dan los lunes y los jueves. Hoy me tocó a mí y el jueves le va a tocar a Miss Karin Guzmán. Ella va a tener otro proyecto. Yo, se mandan hoy los moldes para que lo entreguen el jueves al mediodía, hora México y 11 a.m. hora Honduras, ¿va? Entonces, ahorita las que quieran entrar a los retos, van a estar a venta de estos moldes, se los voy a dar en $2, $2 o $25 mexicanos, ¿va? Hola, mi angelita. Entonces, voy a iniciar. Ya aquí tengo las cosas. Como sí puedo irlas leyendo ahorita en ese teléfono, no lo tengo ahora sí agachado. En el otro voy a poner la imagen, ¿va? Como les digo, estoy súper nerviosa. Siempre que hago un proyecto me atacan los nervios. Pero pues va a salir. Bueno, esta esfera, la medida va en los moldes. Y a esta esfera le vamos a hacer un corte arriba y un corte abajo. ¿Va? Híjole, es que. A ver. Creo que ahí ya se ve más. Y no se mueve. ¿Va? Me sienta acá. Se entrega el jueves 11 de la mañana, Honduras, 12 de la tarde en México. El número de esfera va en los moldes. Las chicas que se ganaron, entregaron retos, ahí va el número de esfera. ¿Sale? Y las que no tengan
La que no esté en los retos, va. Hola, Cuellar, Cuellar, eres mi parienta. Las que quieran entrar a estos retos, va a tener un costo de $2 o 25 pesos. ¿Sale, chicas? A esta bola le voy a dar 2 centímetros alrededor, arriba y abajo por igual. Para que te salga igual, tomas tu cinta de aquí acá para que tomes tu punto. ¡Hola, Patito! Igual, de misma forma, 2 derecha, 2 izquierda, 2 enfrente y 2 atrás, ¿sale? Me toca hacer el funko del guasón navideño. Espero que me salga bien. ¿Va? Ya cuando tienes esa medida, le cortas. ¡Hola, Anthony! Buenas tardes. Bueno, aquí es buenas tardes, pero allá ya es buenas noches. A mí siempre me queda chueco más de un lado de otro, chicas, ¿eh? Pero ahorita lo componemos. ¿Se pausó? ¡Hola, Miss Marisol! ¡Hola, Gis! ¡Buenas! Ahí está. Lo que voy a hacer, voy a limar, pero acostado, no le voy a dar curva. Tiene que quedar parejito. Yo estoy aprendiendo a hacer funkos, la verdad. Muchas gracias. Yo estoy aprendiendo de una gran maestra. Y yo nada más ahorita les enseño lo que sé. Yo estoy trabajando con Miss Wanda, la verdad. Ella es la que nos enseña. Y como les digo, soy aprendiz. O sea, yo les comparto lo que voy aprendiendo, chicas. ¿Va? Ya que está el... Gracias. Ya que tenemos nuestra esfera lijadita, como vieron, fue lijado acostadito, no le di forma curva. Vamos a termoformar. La parte de enfrente va a ir verde, blanca, y la de atrás verde. ¿Va? No, no estoy triste, mi reina. Estoy nerviosa, estoy ahora sí atareada, porque terminando la clase aquí con ustedes, me paso a Arte Sin Límite a dar también un like. Me toca participar con Marilú. Hola, Joana. Entonces, no ando triste, ando nerviosa. ¡Hola, Yasnita! Muchas gracias por estar aquí, chicas. Saben muy bien que se agradece muchísimo el detalle que nos acompañen. Sí, es lo que tengo. Terminando aquí, me voy a Arte Sin Límite también. Y parece que no, sí se estresa un poco uno. Pero primero Dios, todo va a salir bien. Sí, Gis. La verdad, sí.
Está calentando de más mi plancha. ¿Qué des? Del otro lado se... Claro, Elita, gracias. No, Ave Mari te está saludando Patito, que le hace la ignoración, dice. Hola, Mari. Aquí estamos, mira, voy a hacer el Funko del Guasón. Esperando Dios que me salga bien. Y sí, les digo, estoy con los nervios, pero nos irá bien. Sí, el número de esfera y medida de todo vienen en los moldes, chicas. Las chicas que entregaron su Funko anterior ya tienen ganados estos moldes. Y las que no y quieran estar, participar en los... Claro que sí, Deborita, que quiera participar en los demás Funkos, porque se vienen muchísimos. Todos son de Navidad. Pueden pagar, ay Dios, pueden pagar estos moldes y con una jaladita se jala. Ah, ya viste, está comiendo. ¿Cuál máster, mija? Soy una alumna. Aquí está. No, te imagino. ¿Qué pasó, Río Mar? Mira, las que no puedan hacerlo con esferita, Miss Gisela les enseñó a hacerlo con placa. Así háganlo, no hay problema. Las que no puedan, que no tengan las esferas, lo pueden hacer con placa, ¿sale? No se preocupen. Miss Gis les enseñó, ¿sale? ¡Hola, mija! Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, mis hermosas. Se los agradezco mucho. Hola, hola. Hola, mana. Hoy se va a hacer el Funko del Guasón. Espero me quede. ¿Va? Tengo esferas. Bueno, les voy a dar el número de esfera para que lo realice, ¿sale? Es de 18 centímetros, ¿va? Es la única vez que les voy a decir. Ya lo... Yo entiendo, hay veces que se pueden comprar los moldes. Yo también luego quisiera comprar muchísimos moldes y no hay las posibilidades. Hay tantas maestras que trabajan bien bonito y quisiera uno tener todos los moldes. Le voy a poner su tirita. Yo le pongo silicón de un lado, le jalo y de ahí a la mitad le vuelvo a poner silicón y vuelvo a jalar para que se me vaya adelgazando la tira, ¿va? Y no se me vea muy grueso.
Hola, socorritora. Bienvenidas a todas las chicas. Sean bienvenidas. Sí, es lo que vi, manita, que ya llegaste. Sí, así pasa. Yo les digo porque yo, que es... Luego estoy viendo y digo, ay, qué bonitos trabajos hacen. Yo quisiera tener todos, pero no se puede. Y hay veces que hay que darse mañas. Bueno, voy a usar foamy anaranjado y foamy morado. Ay, mi naranja, ¿dónde está? Yo voy a usar huevito, ¿va? Voy a usar huevito y lo voy a usar así. Entonces, en la parte de arriba lo voy a poner anaranjado y abajo color morado. Que de los nervios no sé ni a dónde dejé mis botecitos. Y si no tienen huevito, puede ser una esfera del número 2, no, del número 1. No, es del 2. Para que saquen su cuerpecito, hermosas. ¿Va? Hola Carmen, bien, gracias a Dios aquí, me tocó hoy aquí con mis kids, me dio la oportunidad de participar en su grupo y para mí es un honor, ya saben, donde me inviten voy. Tengo unas clases pendientes con dos maestras. Ya me voy a poner las pilas. Dejé de transmitir porque me enfermé. Y entonces, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Que es lo importante. Voy a cortar un pedazo más grande. También un día de estos me voy a meter al grupo de Solecito Miss Mari para dar ahí una clasecilla, más bien que clase, una comadreada, luego hace falta platicar, ¿verdad? Le jalan bien, chicas. ¿Va? Esta va a ser la parte de enfrente. Ay, me picó la nariz, disculpas. Miren, le voy a cortar lo que va a ser la parte de atrás. Hola, milagritos. Gracias, gracias por compartir, mis hermosas. Miren, le corté en la parte de atrás
Le dejé ahorita extendido en la parte de enfrente. Ahorita les voy a enseñar por qué. Ahorita les enseño. Lo pegamos. Pero en la parte de enfrente le tenemos que poner un corte para que simule el chaleco. ¿Va? Las que puedan trabajar con pegamento instantáneo lo pueden hacer mucho mejor, porque como les digo, ahorita ando con pocos materiales. Sí, fíjate que tengo ganas de una noche así. Solamente que me diga mi marido que va a salir fuera a trabajar. Ya puedo conectarme en las noches. Pero mientras no. Ya saben, luego dicen. No, y me dice, tú con tus clases, ¿qué? ¿Cuánto ganas por estar dando clases? Luego, ay, gano muchas amistades. Luego, es que cada quien lo ve diferente. Gano muchas amistades y gano aprendizaje. Miren, ya vieron, en la parte de enfrente que queda más larguito le vamos a cortar como una B para que quede, simule lo que es el chalequito, ¿va? Bueno, de este vamos a pasar lo que es las piernas. Las piernas son moraditas. Es que la verdad, chicas, uno encuentra, o sea, para mí no, el estar aquí es hermoso, porque estoy aprendiendo algo que, la verdad, yo nunca, nunca imaginé que iba a estar dando un like. O sea, yo siempre dije, ay, estas van a ser las piernas. Lo vamos a de aquí para allá. Los voy a enrollar. Les voy a poner en el molde hacia donde enrollan, ¿va? ¿Qué tal el clima? Ay, muchas gracias, mija. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, aprendiendo. Porque en cada grupo hacen unas temáticas y adelante, ¿no? Hay que aprender. No quedarse estancado. Cuando vayas a enrollar la piernita, de lo que he agarrado es de que puedes cortar en la mera orillita, si puedes, biselado. Porque cuando enrolles ya esta parte que te queda biselada, esta partecita que ya te quedó biselado, si ¿sí se ve? Esa va a pegar perfectamente, ya no se va a ver el gruesor de lo de la pierna. Sí, la verdad estaba yo impresionada,
Porque como ahorita está trabajando por acá cerca de la casa, vienen a comer. Y sí, estoy viendo qué es lo que, cómo le voy a hacer, qué es lo que necesito y todo. Fui de rápido a traer lo de la comida, hacer, llegaron a atender. Y sí. Sí, de todo se aprenden, ¿eh? Aprendes bellísimas técnicas que dices, wow. Yo estoy con una maestra que tiene grupo de WhatsApp y ahí estoy, me metí a aprender lo que es lo plano. Más bien, para aprender a difuminar, yo soy malísima difuminando. Ahí está, miren, acá están las piernitas, como pueden ver, me quedó muy manchado, pero como me quedó muy manchado, limpias tu pistola de silicón y lo pasas y ya te lo quita. Gracias, mija. No, te digo que, es más, ahorita antes de empezar me metí a dar un enjuagón que hace muchísimo calor, la verdad. Miren, ya le pasé el. Yo quiero aprender qué maestra es. ¿De qué, mija? Hola, amiguita. Ya cuando detienes tus piernitas, las vas a poner así. Lo que es los cortes que queden en la parte de hacia atrás y en la parte del medio, ¿va? O sea, los voy a cortar así. Les saco la medida. Ah, lo del difuminado. Me mandas inbox y te aviso, ¿va? Lunita. Tú que sabes pronunciar más el nombre de la maestra, yo no puedo. Para que se lo compartas a Mónica González, por favor. Para que entre al grupo. Dile a Mónica González cómo se llama la maestra con la que estamos en los grupos de WhatsApp, por favor. Para que. Ajá. También con mi Cindy tiene retos semanales y también son en plano. ¿Está dónde está? A ver, espérenme miren. Lo aprendí con mi Cindy García. Miren. Es una abejita con mi Cindy San García. Con ella aprendí este. Esta yo la hice. Esta ya tiene dueña. Imelda. Saludos. Bueno, ya tengo las piernitas. A mí me enseñaron que a las piernitas se les pone un palillo para que se esté. Derechito. Yo la verdad los pongo después. Ah, la lapicera. Me voy a apurar y voy a sacar lapicera, ¿saben? Sí, porque hice la libreta, hice el. ¿Cómo le dicen? El portafolio de evidencias. Bueno, ya
Voy con los piecitos. Los piecitos van a cortar la esfera a la mitad. Ahí está. Y de ahí de la mitad le vas a cortar un poquito a los lados. No es mucho. ¿Ven? Va. Miren. Mido y quedan iguales. Estas que vamos a hacer van de color negro. Va. Ay. Ya está. Aprendiendo a crecer, creo que se llama el grupo. Lo que calienta mi plancha, le vamos a poner su basecita de una vez. Ahí está uno, voy con el otro. Ya calentó mi plancha, la voy a apagar porque está calentando de más. Ahora sí tiene ganas de trabajar la plancha. Y hay que estar pendientes ahorita con lo que es el zapato, porque lleva como arriba como un forrito blanco. Entonces ahorita lo vamos a sacar. ¿Va? Sí, en esos retos hay que estar abusados, porque luego son retos de 12 horas, chicas. Tiene de pintar ojos, para aprender a pintar ojos. Tiene para, ¿cómo se llama? Flores de foamy, de papel, de todo. Y de todo hay que aprender, chicas. Es bueno aprender un poco de todo. Ya tengo uno. Voy con el otro. ¿Alguna duda, chicas? ¿Sí me están entendiendo? Bueno, ya está forrado el pie. Pero, como les digo, que tiene otra simulación. Vamos a cortar blanco y lo vamos a termoformar también. Ahorita van a ver. Hola, Virginia. ¿Cómo estás, hermosa?
Bueno, en lo que se enfría ese le pongo al otro, ¿va? Buenas tardes, gracias por estar aquí, hermosas. Voy a hacer el funko de el guasón. Me voy a levantar tantito. Voy a sacar lo que son dos acabocados morados, chicas, y los voy a poner en la plancha, ahorita que se está enfriando, para que se haga el botón más chico, para que no quede muy grandote en el chaleco del guasón, ¿va? Gracias, gracias por compartir. Las chicas que no, que deseen estén los retos de Funko, estos moldes están a la venta. $2 o $25, ¿va? Bueno, este zapato tiene lo saqué, lo dobla a la mitad, le corto casi a la mitad y de ahí me voy hacia abajo. Le corto a la mitad, corto hacia arriba, bueno, corto hacia arriba y de ahí otro hacia arriba y de ahí de nuevo me voy hacia allá, ¿va? Y va a quedar así. Hay que redondearle aquí. Ahí está. Porque quedó de pico y no debe de quedar de pico, debe de quedar redondito. Y así debe de quedar. Y ya procedemos a pegar. Vamos con el otro. Le cortamos el exceso. Corta arriba. Corto para enfrente, corto otro para arriba, corto para enfrente, queda así y redondeamos. Y queda como un gorrito, un casco.
como el gorrito del chapulín, así queda. Ahí está. Ya quedó. Lo pones. Y pegas, ¿va? Nada más hay que tener cuidado de no pasarse de silicón, porque recuerden que el negro es muy sucio y se nota. Yo me quedo este más para allá. Me quedo este. Hola, mi Sara Elena. Buenas tardes. ¿Cómo está? Una gran maestra también, mi Sara Elena. Hace bellísimos trabajos, ¿eh? Pásenme a visitarla a su página, página Towi. También tiene muchas cosas tan hermosas. Ahorita empezó una de los Minions, ¿verdad, Miss? Yo les comento de todas las bellas maestras. No, es la verdad, tienes hermosos trabajos, haces cosas hermosas. Ahí está. Ahí está. Ay, ya perdí el palillo. Entonces, no me pase lo mismo, vamos a hacer más la marcación. Ahí está. Hola, Moralpia. Buenas tardes, bienvenida. Ojalá este ya me quede más parejito. Estoy sintiendo, este foamy es más grueso que el otro. Sí. Ahora sí. Gracias, gracias por compartir, mis hermosas. Sí, ya quedó. Ahora voy a pegar. Ya me tardé muchísimo. Ay, disculpas. Ya me voy a apurar, chicas. Ya no las voy a atrasar mucho. ¿Sale? Tania, buenas tardes, gracias por estar aquí.
va aquí. Ahí está. Ok. Ahí están los dos. Este es el frente. ¿Cómo está Miss Tania? Acuérdense que el frente es donde le hicimos el corte del chalequito. Va uno. Con el otro. En el cuerpo. ¿Va? Ahora vamos a pasar a los brazos. Bueno, más bien voy a sacar lo que es su gabardina. La gabardina la tiene por ahí. Esta va aquí. Ah, miren, saqué la medida justa. Ya nada más le voy a recortar lo que es aquí abajo. Miss Marian, bienvenida. Bienvenida, Miss. Una de mis maestras también. Ah.
Aunque ahora sí me porto bien, ya no estoy dando tanta lata. ¿Verdad, mis? ¿Qué voy a hacer? En la parte de enfrente está bien lo que es la medida, pero para que sea la parte de atrás del cuellito y que no me quede muy abierto, lo voy a pasar al calor para que agarre la formita del cuerpo, ¿va? Miren, el abrigo tiene que ir así, pegado en lo que son junto de las meras puntitas, ¿va? Le voy a pegar de una vez. Voy a hacer un invento. Si no me sale, haré de nuevo el cuerpo, ¿no es cierto? No, ojalá y sí me salga. ¿Qué falló? Ay, gracias. ¿No creas? Que me luego en cada que me meto, cada reto que me meto, que luego digo, híjole, ¿para qué me metí? Pero no, es bonito. A ver. Voy a pegar ahí. No, y usted también, Miss. ¿Qué tiene? Estás avanzando, tienes ya tus ventas, gracias a Dios. Miren, ¿saben lo que hice? Le pasé la pistola de silicón aquí y con el calor ven que se va achicando y le puse silicón y lo fui pegando. Todo esto no se le va a ver porque le vamos a poner blanco que lleva la gabardina, ¿va? Toda la orilla lleva blanco. Estás en modo perdida porque, a ver. Ya me está dando el sol de este. Les digo que está bien bochornoso el día de hoy. Vas a ir. Le vas jalando al foamy para que vaya dando circular, porque ves que en la parte de abajo va como circular y en la parte de arriba va. Híjole, es que sí, ahorita que entraron los niños a las escuelas es más darse más tiempo.
darse tiempo para todo, para la casa, la con los niños. No, no. Lo bueno que ya mis hijos ya están grandes. Ay, mi, será un gran privilegio que usted haga un proyecto mío, la verdad. Están todos sencillitos, mis. Ustedes hacen cada cosa tan hermosa. Hola, Rincón del Arte. Mira, mija, estoy haciendo intento de un Funko. ¿Va? Es el guasón, yo nunca lo había hecho. A ver qué tal me sale. Hola Marta, buenas tardes. Saludo para Bogotá, Colombia. Bienvenida. Bienvenida aquí a tu humilde grupo. Como les dije, no soy experta haciendo Funkos, estoy en el aprendizaje, pero hago mi mayor esfuerzo, espero que les guste. La tira de aquí enfrente, ustedes le sacan la medida, ¿va? Yo según, ha de ser como 1 centímetro, pero la puedes poner de menos. Si es 1 centímetro, la puedes poner de menos para que luzca más tu trabajo, ¿va? Bueno, ya está el saco, lleva un moño, el moño se los voy a poner así en los moldes, ¿va? Con las marcas de donde lo que vas a cortar y no vas a cortar, miren. Siempre que trabajo, hago un cochinero. Yo que quiero tener limpiecito. Donde va la línea son los cortes que vas a hacer, ¿va? Hola mis, miren, acá está, este es el moño, van a hacer el corte de aquí hasta acá, a no llegar al final porque no lo vas a cortar, este se tiene que quedar ahí colgando, ¿sale? Estos se quedan colgando, este también lo vas a cortar y no vas a llegar hasta el final porque este es el que vamos a ocupar para doblar, ahorita van a ver. Gracias mis. Por la invitación a su grupo y como siempre hacer qué pinta. Ah, la pluma. Esta pluma me la regaló mi maestra Gaby del Valle.
me la envió. Ya tiene unos meses y ahí la tengo. A veces la cupo, a veces no, porque no. Aunque le puedo cambiar la tinta, el lapicero. Las puntas, ya ni les enseñé. Las puntas van hacia el centro, ¿va? Que va a quedar así. Entonces, este lo vamos a jalar hacia arriba. Pegamos hacia atrás, ¿va? Y estos triangulitos, ahí no pegó. Es que este silicón de baja está raro. Hay unos que me pegan bien, otros que no. A estas, ya después puestas, a las puntas, las vas a recortar que te quede un palito, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Los vas a girar del lado adiamantado para que te quede así. Lo vamos a pegar en el moñito. Ahorita te enseño cómo va a quedar. Y este va ahí aquí. En lo que pega mi moño, lo que lo estoy sosteniendo, voy a pegar los botones. Ve que les pusimos dos acabocados al calor para que se achicaran un poco. Ahí está. Quedando los brazos. Los brazos los voy a sacar del mismo material. Yo estoy usando foamy toalla. Ustedes lo pueden usar foamy liso, por favor. Yo porque tengo aquí estos pedazos. Mis viduque, buenas tardes, México. Buenas noches allá en España. Estoy tratando de hacer el Funko del Guasón, Miss. Es lo que estoy tratando de hacer. Hola, Silvia. Bienvenida. Sean bienvenidas todas. Enrollamos. Ya que enrollamos, hay que ponerles un pedacito
de alambre, pero primero le vamos a poner su manguita blanca. Le jalé mucho. Lo adelgazo un poco. Esto lo he aprendido de Miss Luna. De ir adelgazando el foamy. Hola, mi Sebe. Buenas tardes. Saludos. No te preocupes, lo importante es que ya llegaste. Siempre se ha dicho, lo importante es que lleguen. Ahora sí me está pegando el sol. El de aquí, este va a ser el de aquí. Acuérdense que hay que ver para hacer los cortes, que no se vea ay, me está quemando mucho el sol ahora sí. Las manos van verdes. Sí, sí se va a quedar el video, Miss. Sí, sí se quedan los videos. Es que yo no tenía nada hecho, yo lo voy sacando. Sí, el Face es muy loco, de momento te saca. Con las manos. Saqué dos
círculos, esos van ahí en los moldes. Voy a aplastar. Acá está el otro. Y voy a tratar que simule que es una bombita. ¿Va? Acá están los círculos, bomba. Les puse los puse al calor. Puse silicón. Ahora voy a tratar de unirlos. Para que simule que es una bomba que tiene en la mano. Ahí está. La mecha la tiene café. Tengo café. Voy a sacar una estrella amarilla. La estrella también se las voy a poner, ¿va? La mecha ustedes le sacan la medida que ustedes gusten. Estaba aquí. La estrella, como les comenté, se las voy a poner en los moldes. Gracias, mis. Hola, Azucena, bienvenida. Una estrella de este lado. Yo le voy a poner dos estrellas, pero como son miniaturas, si no puedes ponerle las dos, con una que le pongas, ¿va? Ay, me faltó el alambre. No les digo que ando toda. Ahora sí ando toda perdida, perdida. Ya tengo un tiradero aquí en mi mesa, como les comenté. Y ahorita, a ver, voy a descomprar tantito. Este se queda, este se queda. Este lo voy a buscar allá. Recuerden que el jueves la clase la va a dar la maestra Miss Karin Guzmán. Ella va a dar la siguiente clase el jueves. Para que estén pendientes, chicas. Porque recuerden que las que ganaron los moldes estos. Ganaron estos moldes. Y los tienen que presentar el día jueves. 11 hora Honduras. Y mediodía México. Espérenme tantito, voy a traer mi alambre. Disculpen, chicas. Los nervios me matan. Se ocupa alambre nada más de un solo lado, chicas. Donde va ahí la bomba, ponemos alambre. Pegamos el bracito. Se los juro que me estoy apurando, chicas. No las quiero entretener mucho. Yo siempre que pongo las manos de los funcos, no se los miento. Me veo mis manos para acomodarlas. Mi Yasna, hola.
Se los juro que yo veo mi mano para poder Sí, es que Miss, me tengo que apurar porque terminando aquí me voy a otra clase. En Arte Sin Límite tengo otra clase ahorita a las 6. Por eso me estoy apurando. Miren. Esta va hacia abajo. Y de ahí ponemos la otra manita. Va hacia abajo. La otra mano. Va. Ahí va. ¿Sí se ve? Ya voy con lo de la cabeza. Ay, gracias. Discúlpenme. Sí, también voy a estar en... Ahorita a las 6 me toca con esta, Miss Marilú. Me toca con ella. Ahorita en Arte Sin Límite a las 6. Por eso me ando apurando. Me toca con ella. Y de ahí ya me descanso de clases ahorita hasta nuevo aviso. Ahí está. Ay, gracias. Miren. Disculpen, es que me está dando el sol bien de lleno. ¿Dónde? Acá está, acá está. Ay, gracias. ¿Qué, Sara Elena? ¿Tú eres máster? Yo no. Yo apenas estoy. Yo estoy en pañales a tu lado, ¿eh? No, yo estoy en pañales. No, la verdad, yo. Mis respetos para ti, Sara Elena, para mis angélicas. O sea, hacen unos hermosos proyectos que la verdad las admiro muchísimo. Demasiado. Ayer ves que te estaba yo viendo y me encantó tu Minions. Luego ahí me gusta estar en los retos, pero ahorita ya. ¿Ya ves? ¿Para qué ves películas de terror? ¿Qué dijiste? Ya se la llevó. Ya se la llevó Anabel. Al sombrero, al gorrito le vas a poner blanco de una vez antes de pegar. Bueno, yo es lo que opto luego. Ay, mija. Es que te digo que está pegando el sol así. Y sí, de momento se me oscurece aquí la pantalla. Voy a
Voy a echarle ganas para comprarme un tripié para que no se tenga yo estos errores. El sombrerito va a ir así. Va. Porque esta parte va a ir aquí abajo. ¡Wow! ¡Nombres! Mis loqueras sí me dan. No, si yo la verdad me preocupo mucho, digo, a ver si les gusta, a ver si les llama la atención. ¿Cómo quedó? Así. Este va. Así. Jalamos aquí. Ahora que voy, el pelo. Ay, Dios. A ver si me queda el pelo. Que lo tiene carito. Le voy a cortar de una vez. Ojalá y me salga. Así. Una entrada. Sí. Ay, Dios, a ver si me sale. Creo que sí. Es que este va más delgadito. Delgadito y ahí va lo grueso. Delgadito y a lo grueso. Vamos a cortar más aquí, que se llama. Le voy a poner en medio. Ah, no. Acuérdenme el molde. Ya lo voy a pegar y no saco el molde.
Sí, mija, tú no te preocupes, tú haz lo tuyo. Ahora sí, le voy a poner silicón en la parte de... Ay, perdón, chicas. En la parte del medio, porque el cabello va a ir... La mera puntita va a ir pegada aquí. Ahorita les enseño. La parte del medio va pegada abajito. Abajito del corte. ¿Va? Gracias. De ahí, el demás cabello le vamos a poner silicón. Es que no tengo pegamento instantáneo. Hola, mis keys. Con pegamento instantáneo es mejor porque ya no te queda. El silicón. ¿Cómo están mis gis? No me extrañan de que no les doy lata. Pero yo soy una alumna bien latosa, ¿verdad, mis gis? Ahí queda. Pero... Para que no se vea muy, muy, muy simplón, simplón, simplón. Con gis o plumón. Le haces unas rayitas. Tengo. Gracias, Miss. Déjese, Miss, que le estoy platicando a las chicas hermosas que me toca clase ahorita en Arte Sin Límite. Van a cortar un triangulito. Lo van a poner al calor. Estando caliente rápido, lo doblas y aprietas. ¿Va? Cortas bien lo que es un triangulito. Lo abres. Y queda la nariz, ¿va? Entonces, la boca va a ser así, así. Sí, mis. Ay, bendito Dios que tenga trabajo, Miss. Les voy a poner el triangulito. Gracias, Miss Viduque. Que si no... No te preocupes, Eve, muchas gracias por acompañarme. Con eso, más que servida estoy. Saben que se queda el video. Y pues, las que se ganaron los moldes, ya saben hacerlo. Para que se ganen los del jueves. Y así sucesivamente. Le puse silicón. Ay, quisiera ganarme la lotería para poderme comprar material. Le pongo silicón y
pego. Hay que checar que queda abiertita la nariz. Ahí está. Corté los ojos y como no me quedan bien redonditos, me enseñó mis Wanda que cortas y para que se quiten los cortes de la tijera lo pasas al calor. Pongo ojos. Este va aquí. Pinto la ceja en lo que seca la ceja, pinto boca con un pincel liner. Voy a agarrar a ver si me sale. Ay, es que sí me hace falta el tripié, la verdad. Qué vergüenza, chicas, que no puedan ver bien la clase. Mira, de veras. No, ya para el siguiente, ya tengo a tres personas que voy a retar. ¿Ves que esto va? Pasando lo del aniversario, me imagino que va a ser otro Alexis. Y la reto. Lo que es mis... Y a mis Viduque también. La voy a retar. Es que fíjate que hay muchísimas maestras que trabajan hermosísimo. O sea, son maestras que les tengo muchísimo cariño. Pero es lo que como me dice Lunita, falta que me tenga yo confianza. Porque digo, eso es que es una gran maestra. Y yo mis trabajos están todos trabajos sencillos, o sea, no son como los de ellas, bien. Y me da vergüenza. Ahí está. La verdad, y me da vergüenza, digo. Porque mis Viduque hacen hermosos trabajos, Case también, Excel, o como ahorita que empezó a trabajar de nuevo, Gaby del Valle también hace hermosos trabajos. Miren, le voy a pintar de una vez los dientes. Es que los dientes los tiene entre blancos y amarillentos, pero se los voy a poner blancos, ¿va? Sí, es lo que me estaban diciendo, que ya tengo que creer en mí. Sí, es lo que me dicen que... Pero vas a ver. Es que así, agárrense, Viduque, Gis, Marían. En el otro mano a mano que hay en Arte Sin Límite, las voy a retar a ustedes. ¿Eh?
¿va? Ya le pinté de blanco. Ahora va. En la parte, en lo negro, también lleva como blanco, como lucecita. Se lo voy a poner con el liner. Yo descargo en mi uña. No, Mariana, nos ponemos de acuerdo aunque sea en la noche. Un sábado que no tienes que ir a la escuela. ¿Cómo ves? No, Viduque, fíjese, Miss, que yo para eso de la tecnología también soy fatal. Pero Alexis nos facilita todísimo. Nos enseñan y ahí voy aprendiendo. Sí, voy a hacer nocturna como los búhos después de las 12. Ah, vas a estudiar tú. Ay, qué padre. Fíjate que yo eso lo quiero. No creas, mi. Se pone una en la platicada. Ay, no quiero abrir el rojo. Ya. Se pone una plática, ¿verdad, Sara Elena? En lo que estás trabajando, estás platicando y se te pasa. Y te con. Ya voy con lo último, chicas, ya. Es bonito, la verdad sí. Ya voy a lo último, chicas. Sí. Hola, Zoe. Falta una cosa. Ahí voy. ¿Cómo estás, hermosa? Qué bueno que me visitaste. Saca otro para que no se vea. Sí, se ve oscuro porque no ves que está dando el sol hacia allá. Ahorita voy a prender la.
Una lámpara. Ahora sí, este video se... ¿Te imaginas que no les vaya a pasar como les pasó aquí a esta niña que está viendo el final de Anabela, dice, y voltea y ve oscuro? Bueno, chicas hermosas, no las entretengo más. Aquí está mi proyecto. Espero que les guste, que sea de su agrado. Ya manché este. Mi boquita ahorita la limpio. Claro que sí. Manché mi boquita. Pero aquí está mi proyecto. Se me manchó la boca. Ahorita la limpio. Este es el proyecto. Nada más falta un detalle. Me faltó una bolsa, pero no me quiero... No me voy a tardar más. La bolsita se la pueden... Miren, no quedó igualito, pero sí hice el intento, mis hermosas. La bolsa se la pueden hacer de foamy moldeable, el bultito morado, y le pintan de verde. ¿Va? Entonces, yo me comunico con la maestra Kiss, a ella le mando los moldes. Nada más, por favor, niñas, no sean malitas las que tienen los moldes ganados. Espérenme, se los mando como a las 8 o 9 de la noche a la maestra. Terminando mi clase, me paso para allá para mandar los moldes, por favor. ¿Sí? ¿Sí me esperan, chicas, para que se los mande yo en la nochecita? Por favor, nada más terminando la clase, yo los mando, me comprometo. Y pues, sería todo, chicas. Muchísimas gracias, muchas gracias, Kid. Muchas gracias, Lunita, por la invitación. Y pues, aquí quedó, con su bomba en la mano y todo. Y pues, nos vamos. Muchas gracias. Bye. Vamos para la otra. Gracias, gracias. Muchas gracias.